Hello, my name is Joseph. Hi, my name is Begat Zaman. My name is Malwal My name is Edmund Thomas. I'm Dawit Arshak. My name is Kababa. My name is Maha. Hi, my name is Aban Yor. I'm originally from Iraq. Burma, Myanmar. I originally from Southern Sudan. I am from north of Iraq, Kurdish. I'm originally from Sierra Leone. I am from Southern Sudan. I'm originally from Iraq, from the city of Baghdad. I'm from Ethiopia. I lived in New Zealand for the last 15 years. I've been living in New Zealand for the last 17 years. For 19 years? For 7 years. For 16 years. 7 years. 10 years ago. 6 years and 5 months. Bienvenido. Trasladarse a otro país es un gran paso y queremos ayudarle a usted y a su familia a establecerse bien en Nueva Zelanda. Este video contiene información práctica para ayudarle a saber qué esperar cuando llegue por primera vez. Llevará tiempo acostumbrarse a cómo se hacen las cosas aquí. Puede encontrar el traslado difícil, así que tenga paciencia, ya que establecerse bien tomará tiempo. Nueva Zelanda es un país agradable, con una larga historia acogiendo refugiados. El gobierno le ayudará a mantenerle mientras establece en su nuevo hogar. Nueva Zelanda es un país pequeño en el Pacífico Sur. Nuestros vecinos más cercanos son Australia y los estados de las islas del Pacífico. Hay dos islas principales en Nueva Zelanda, la isla norte y la isla sur. A los neozelandeses se les llama comúnmente kiwis y son conocidos por su relajada actitud y estilo de vida. Los primeros habitantes de Nueva Zelanda, los mauríes, han vivido aquí durante más de mil años. El asentamiento europeo comenzó alrededor de 1840. El Tratado de Waitangi es el documento fundador de Nueva Zelanda. En el tratado los británicos y los mauríes acordaron construir y administrar el país juntos. Poco más de cuatro millones de personas viven en Nueva Zelanda. Aproximadamente 3 millones viven en la isla norte. La ciudad más grande es Auckland. Nueva Zelanda es un país variado y hay gente de más de 145 países que consideran a Nueva Zelanda su hogar. Hay tres idiomas oficiales en Nueva Zelanda. Inglés, Maorí y el idioma de signos. El inglés es el idioma principal. Poder leer, hablar y escribir en inglés hace la vida y el trabajo en Nueva Zelanda mucho más fácil. Más adelante hablaremos sobre aprender inglés. Nueva Zelanda es un país insular rodeado de mar. Por lo tanto, el clima no es muy cálido ni muy frío. El clima varía desde el subtropical en la parte más norte a un clima más frío en la parte más sur. Como Nueva Zelanda está en el hemisferio sur, las estaciones son completamente opuestas a los países al norte del Ecuador. Nueva Zelanda es un país democrático. Las elecciones se celebran cada tres años para elegir al gobierno que está presidido por el primer ministro. El gobierno se encuentra en Wellington, capital de Nueva Zelanda. Se fomenta el voto para todos los ciudadanos y residentes de Nueva Zelanda mayores de 18 años. Nueva Zelanda es una sociedad abierta y tolerante. Sin embargo, hay ciertas leyes que se hacen cumplir estrictamente para la salud y seguridad de todos los neozelandeses. Es importante para los recién llegados aprender sus obligaciones legales y respetar la ley. Es ilegal que alguien robe o dañe su propiedad. Es ilegal que alguien le haga daño deliberadamente a usted o a algún miembro de su familia. Si desea reportar un crimen con la policía o llamar a una ambulancia o a los bomberos, entonces el número a marcar es 111. <laughs> Nueva Zelanda tiene una larga historia fomentando la igualdad de las mujeres. Fue el primer país en concederles el voto y ha tenido primeras ministras. Se trata a las mujeres con igualdad y tienen el mismo acceso a la educación, atención médica, empleo y espacios públicos. Ellas ocupan puestos importantes en toda la sociedad, incluido el gobierno, el sistema judicial y los negocios. Todos en Nueva Zelanda tienen libertad de expresión, religión y visión política. Es ilegal discriminar por edad, raza, género, discapacidad, religión u orientación sexual. Se espera que las personas respeten mutuamente sus derechos. Los niños deben estar supervisados en todo momento hasta que tengan 14 años. No deben dejar a niños menores de 14 años solos en casa. Es ilegal abofetear o golpear a su hijo. Los padres necesitan disciplinarlos sin emplear la violencia. Hay agencias que pueden brindarle ayuda y apoyo para su educación. Nueva Zelanda fomenta las relaciones saludables y de apoyo. Es un crimen cometer cualquier tipo de violencia contra su familia. La violencia familiar es más que solo el abuso físico. Incluye también el abuso sexual, psicológico, emocional o verbal. La violación dentro del matrimonio también es ilegal. La policía neozelandesa no tolera ninguna forma de violencia familiar. Puede reportar cualquier incidente de violencia familiar a la policía o a la agencia gubernamental llamada Child Youth and Family, incluso después de que este haya ocurrido. Si usted o su familia están en peligro, llame entonces al 111. En Nueva Zelanda es ilegal circuncidar a una mujer, niña o bebita, quitar o cortar cualquier parte de la zona de los genitales femeninos, coser la zona de los genitales femeninos o cortar cualquier parte del clítoris. También es ilegal enviar o hacer preparativos para sacar a una niña de Nueva Zelanda para que se lo hagan en el extranjero. Para más información puede ponerse en contacto con el programa de educación FGM en el www.fgm.co.nz o hable con su profesional de la salud o la policía si necesita ayuda después de su llegada a Nueva Zelanda. La edad legal para casarse en Nueva Zelanda es de 16. Si tiene entre 16 y 19, todavía necesitará el consentimiento de los padres. La ley permite los matrimonios entre el mismo sexo. Para todos los matrimonios, ambos cónyuges deben estar de acuerdo. Los matrimonios forzados entre niños y con más de una persona son ilegales en Nueva Zelanda. Los policías de Nueva Zelanda son miembros de confianza y respetados en la comunidad. Es su trabajo hacer cumplir la ley e investigar los crímenes. Puede acercarse a los policías en cualquier momento para hablar o pedir ayuda. Nueva Zelanda es uno de los países más seguros del mundo. Sobornar a un oficial de policía, juez o cualquier funcionario del gobierno es ilegal en Nueva Zelanda. El 111 es el número de teléfono de emergencia en toda Nueva Zelanda para la policía, bomberos y ambulancia. Se le preguntará su ubicación exacta. Por ejemplo, dé la dirección de la casa en la que usted está, o vaya a la esquina y busque el letrero con el nombre de la calle, o pregunte a alguien diciendo, Atres. Después de que se apruebe su caso de reasentamiento en Nueva Zelanda, la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, se pondrá en contacto con usted para ayudarle a viajar a Nueva Zelanda. Tendrá que hacer algunas pruebas médicas para asegurarse de que está en forma para viajar en el avión. La OIM le ayudará a viajar al aeropuerto y a documentarse. El gobierno de Nueva Zelanda pagará por su viaje y no tiene que devolverlo. El vuelo será largo y puede haber más de una escala. Todas las aerolíneas tienen asistentes de vuelo para ayudarle durante el mismo, ofreciéndole alimentos, bebidas, mantas y almohadas. No necesita traer nada de comer al avión. El equipaje permitido en las aerolíneas es estricto, por lo tanto, piense bien lo que quiere llevar consigo, tal y como fotos u objetos culturales que sean especiales para usted. Nueva Zelanda tiene leyes estrictas sobre lo que puede traer al país. No se permiten objetos que pudieran contener plagas y enfermedades porque podrían causar un daño al medio ambiente y a la economía. No empaque artículos como alimentos, carne, pescado y aves de corral, plantas o semillas, medicina tradicional o herbaria. Su equipaje será registrado cuando llegue para revisar si trae estos artículos. Cualquier objeto hecho de madera, bambú, cuero o piel animal, pelo o hueso tendrá que ser revisado para ver si es seguro de introducirlo al país. Cuando llegue al aeropuerto internacional de Oakland, personal de inmigración se encontrará con usted. Los intérpretes le ayudarán a guiarse por el aeropuerto. Usted pasará por aduanas, revisión de equipaje y el proceso de inmigración. Usted debe enseñar sus documentos de viaje. Su equipaje se registrará para asegurar que no trae ningún artículo prohibido a Nueva Zelanda, lo cual incluye drogas, armas, alimentos o productos de plantas. A continuación, le llevarán en autobús al centro de reasentamiento de refugiados de Mangre. Usted pasará seis semanas en el Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangre, antes de trasladarse a su hogar en su comunidad de reasentamiento. Durante estas seis semanas, usted y su familia recibirán alojamiento, alimentación y se les dará ropa adicional si la necesitan. El programa de acogida de seis semanas incluye una revisión médica y un servicio dental de emergencia, servicios de terapia, hacer un plan de reasentamiento para usted y su familia, preparación para el empleo clases de inglés, apertura de una cuenta bancaria, escuela para los niños mayores y educación preescolar para los menores de 5 años. Los intérpretes le ayudarán a entender esta importante información. Cualquier problema de salud que tenga no afectará su derecho a quedarse en Nueva Zelanda. En el centro habrá gente de muchas nacionalidades diferentes. Usted debe respetar las creencias religiosas y culturales de los demás. Mientras esté en el centro de reasentamiento de refugiados de Mangari, recibirá ayuda sobre su asentamiento en la comunidad y a donde vivirá. Recibirá ayuda para comunicarse con los servicios esenciales y poder asentarse en su comunidad. Encontrar empleo será una de sus primeras metas cuando llegue. Es importante aprender inglés, pero igual de importante es aceptar el primer trabajo razonable después de su llegada. Estar en un lugar de trabajo brinda una oportunidad fantástica para practicar el hablar inglés. Entre más pronto comience a trabajar, más rápido será capaz de pagar sus propios gastos de subsistencia. Muchas familias encuentran que tanto el esposo como la esposa deben trabajar para que la familia sea autosuficiente. Incluso se espera que las mujeres que cuidan solas de sus hijos encuentren un trabajo cuando los niños vayan a la escuela. El gobierno proporciona asistencia financiera adicional a los padres con bajos ingresos que trabajan y crían una familia. También ayuda con los costos del cuidado infantil. Los hombres y mujeres en Nueva Zelanda normalmente trabajan hasta los 65 años. Hay diferentes tipos de trabajo disponibles en diversas partes de Nueva Zelanda. En algunas regiones donde se reasentan los refugiados hay trabajo en agricultura, horticultura, pesca. En las ciudades hay trabajo en fábricas, industrias de servicio como hostelería y limpieza, hospitales, construcción, gobierno. Sabrá más acerca del tipo de trabajo disponible en el lugar donde se reasente una vez que llegue a Nueva Zelanda. Debido a la economía actual, puede tomar más tiempo de lo normal el en encontrar un trabajo. También puede ser más difícil conseguir trabajos de tiempo completo o indefinido. Es importante que usted esté abierto a todos los tipos de trabajo y mantenga una actitud positiva. Recibirá ayuda para prepararse a trabajar. Esta ayuda comenzará durante el programa de acogida en Nueva Zelanda, cuando usted sepa más sobre el trabajo disponible y prepare información para los empleadores sobre el trabajo que ha realizado en el pasado, las habilidades que tenga y su escolaridad. También recibirá asistencia para solicitar sus calificaciones del extranjero y que éstas evalúen para ver si pueden reconocerse o si será necesaria una recapacitación en Nueva Zelanda. El gobierno no le da a usted un trabajo cuando llega, pero una agencia gubernamental llamada Work and Income ayuda a la gente a encontrar trabajo. También darán alguna ayuda financiera para usted y su familia mientras busca trabajo. Un gestor de casos de Work and Income hablará con usted sobre esto mientras esté en el centro de reasentamiento de refugiados de Mangere y le dará más información sobre el apoyo que recibirá. Si no habla inglés, puede que reciba apoyo financiero mientras aprende inglés suficiente para estar listo para trabajar en Nueva Zelanda. Necesita estar en contacto con Work and Income mientras busca trabajo. Tendrá que decirle si hay un cambio en su situación o la de su familia, por ejemplo, si cambia de casa o si consigue un trabajo. Su primer trabajo en Nueva Zelanda probablemente no será en la misma profesión o campo al de su trabajo en su país o el del campo de refugiados. Puede ser un trabajo no profesional a nivel de principiante y puede incluso ser temporal o de medio tiempo. Eventualmente, usted puede encontrar un trabajo en su campo. Después de establecer un historial laboral, puede hablar bien inglés y obtenga cualquier formación o certificación de Nueva Zelanda. Hasta entonces, el empleo a nivel de principiante es la mejor manera de aprender sobre el lugar de trabajo y acumular experiencia que será apreciada por los empleadores en futuros trabajos. El entorno de trabajo está mucho más regularizado en Nueva Zelanda de lo que estará acostumbrado. Si ha estado pensando en establecer su propio negocio después de su llegada, hay muchos requisitos que tendrá que aprender primero. Por ejemplo, para establecer una empresa que vende alimentos debe tener un certificado de registro y poder mostrar que cumple con la regulación de higiene de los alimentos. Hay algunas subvenciones de gobierno y préstamos para las pequeñas empresas para todos los neozelandeses que establezcan pequeños negocios. Sin embargo, para conseguir financiamiento necesitará proporcionar al menos una estimación de los ingresos y gastos que espera de su empresa para los primeros 12 meses. También necesitará mostrar que entiende sus obligaciones tributarias y legales. Por ejemplo, los empresarios deben recaudar el impuesto sobre bienes y servicios, GST, del 15% sobre los bienes que vendan y pagárselo al gobierno a intervalos regulares. Usted podrá averiguar más sobre los requisitos una vez que llegue a Nueva Zelanda. Un número de IRD es un número único expedido para usted por la agencia gubernamental llamada Inland Revenue. Recibirá este número durante el programa de acogida cuando llegue. Si usted y su familia reciben ingresos, deben tener un número de IRD y pagar impuestos. Los impuestos que usted pague sirven para prestar servicios a todos, como la atención hospitalaria, escuelas, el sistema de transporte público y las carreteras. Cuando usted trabaja, el impuesto le es retenido de su salario, antes que a usted le paguen. En Nueva Zelanda usted tendrá que administrar su propio dinero, lo cual puede resultar difícil. Tendrá que presupuestar para alquiler, comida, cuentas, ropa, transporte, gastos médicos y demás. Hay una serie de agencias que ofrecen gratuitamente asesoramiento presupuestario. Sabrá más sobre esto cuando llegue a Nueva Zelanda. Trate de vivir del dinero que consiga en lugar de usar la opción de préstamos, ya que esto le puede endeudar. Los lugares para vivir en Nueva Zelanda pueden ser muy diferentes a los que está usted acostumbrado. El alojamiento puede ser muy caro y difícil de encontrar, por lo que necesita ser flexible acerca de dónde vivir. Hay dos tipos principales de alojamiento. Casas alquiladas por sus propietarios y alojamiento del gobierno administrado por la HNZC, Housing New Zealand Corporation. La HNZC ofrece alojamiento a los más necesitados mientras dure su necesidad es lo más justo. En algunas ciudades, los ayuntamientos también ofrecen alojamiento. Mientras está en el Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangary, se organizará su alojamiento en una ciudad donde haya establecida una comunidad de su grupo étnico. Dependiendo de sus circunstancias y de las opciones de alojamiento disponibles, puede ser un alquiler privado, una casa de la HNZC o una casa del ayuntamiento. Si tiene familia directa ya asentada en Nueva Zelanda, se organizará casa para usted en la misma ciudad que la de sus parientes. Puede ser que no sea posible organizar alojamiento en la misma ciudad de la familia no consanguínea o de amigos en Nueva Zelanda. Esto dependerá de la disponibilidad de alojamiento. Mientras está en el Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangary, se le dará información sobre sus derechos y responsabilidades como inquilino. Para alquilar una casa, tendrá que firmar un documento llamado contrato de arrendamiento. Esto es un acuerdo entre usted y la persona que alquila. No firme el contrato de arrendamiento hasta que lo entienda. El propietario puede inspeccionar la propiedad mientras usted vive ahí. Esto le pasa a todo el mundo. Comprueban que la casa esté limpia y que no haya daños. Pague su alquiler puntualmente para crear un buen historial de alquileres. Si usted ha causado un problema en su propiedad anterior, será más difícil encontrar otra propiedad para alquilar. Las casas en Nueva Zelanda tienen alarmas de humo que se activan cuando hay humo en la casa. Podrían salvarle la vida en caso de incendio. Todas las casas en Nueva Zelanda deben tener alarmas de humo instaladas. Pida al propietario que consiga alarmas si es que no hay en su casa. Revise las pilas de las alarmas de humo para asegurarse de que funcionen y cámbielas en caso contrario. Okay, the the okay, la mayoría de la atención médica en Nueva Zelanda la presta su médico de cabecera, a menudo llamado GP. Su médico le pedirá su historial médico y algunos datos personales. Los miembros de su familia pueden elegir tener el mismo médico u otro distinto. Un trabajador de la salud puede visitar también su casa para darles asesoramiento y asistencia. Si necesita un intérprete, pida a uno cuando haga la cita con el médico. Puede ser gratuito en Oakland. Esto no siempre es el caso para el resto del país. Registrarse con un médico es gratuito. Esto reducirá los costos ya que el gobierno ayuda a pagar parte de sus honorarios. Cada vez que vaya al médico después de registrarse, le cobrarán a usted la consulta. En Nueva Zelanda todos tienen que pagar la consulta médica, excepto los niños menores de 6 años para quienes es gratuito. Una tarjeta de servicios comunitarios reduce el costo de las consultas médicas. Su historial médico se guarda con su doctor. Si necesita su expediente, entonces tiene que pedirlo por escrito a su médico. Los servicios de maternidad para las madres embarazadas son gratis. Cuando esté embarazada, puede elegir una cuidadora de maternidad principal para darle y coordinar la mayoría del cuidado de su maternidad. Esta trabajadora de salud es normalmente una partera y proporciona cuidados y apoyo durante el embarazo, parto y la primera semana de vida de su hijo. Si necesita tratamiento de un especialista, su médico puede remitirle a un hospital o a un especialista. La atención del especialista es gratuita en el sistema de salud pública, pero tiene que esperar. Si quiere consultar a un especialista rápidamente, puede que usted desee utilizar un hospital o un especialista privados. Tendrá que pagar un precio por esto, a menos que tenga un servicio de salud privado. Si tiene una emergencia médica, como un ataque cardíaco o una pierna rota, entonces tendrá que ir a la sala de emergencias de un hospital. Usted o su familia pueden ser remitidos por su médico a una sala de emergencias, ambulancia o usted puede ir directamente. Ir a la sala de emergencias de un hospital es gratuito. Si no está seguro de la seriedad de su enfermedad o lesión, usted puede llamar a su GP, a la sala de emergencias local o a la línea de salud para recibir asesoramiento. Es normal para las personas que han tenido experiencias de guerra, conflicto y desplazamiento estar estresadas o sentirse desdichadas. Puede ser que usted no pueda dormir o concentrarse en las tareas cotidianas. Los niños también pueden recordar malas experiencias o sentirse afectados por las preocupaciones familiares. Pueden mostrar su estrés estando muy callados o enfadándose mucho. Hay servicios que pueden ayudar a los adultos y sus familias a tratar sus problemas. Estos servicios ofrecen personal calificado quienes son terapeutas. La información que usted les dé es confidencial. Durante sus seis semanas del programa de orientación en Mangary, hay una agencia llamada RAS con la que puede hablar sobre cualquier problema que usted o su familia esté teniendo. Lo recomendamos encarecidamente. Cuando esté en la comunidad puede ser remitido por su médico a un proveedor de servicios de salud mental. El inglés es fundamental para la vida en Nueva Zelanda. Es necesario aprender inglés para encontrar un trabajo y para la vida cotidiana. Antes de empezar la escuela, la mayoría de los niños entre 3 y 5 años van a los servicios de educación de la temprana edad. Estos ayudan al niño a desarrollarse física, emocional y socialmente y les preparan para aprender en la escuela. Estos servicios tienen una variedad de nombres distintos, tales como kinder, ludoteca y preescolar. Nueva Zelanda también tiene varios grupos de juego dirigidos por la comunidad o por los padres para niños menores de 5 años. Esto le puede ofrecer la oportunidad para juntarse con los de su nueva comunidad, así como divertirse con sus hijos. La enseñanza es obligatoria en Nueva Zelanda para todos los niños desde que cumplen los 6 y hasta los 16 años, aunque la mayoría de los niños empiezan cuando cumplen los 5. Las escuelas estatales no cobran colegiatura, pero pueden pedirle un donativo para ayudar a la escuela. Si usted no puede pagarlo, entonces debe decirle al director el por qué. Usted también necesitará pagar por cosas como los viajes escolares, libros, exámenes y uniformes. Si tiene problemas con los costos escolares, por favor hable con Work and Income. Las escuelas estatales de primaria y secundaria tienen clases para niños y niñas. Algunas escuelas estatales de secundaria ofrecen enseñanza para niños y niñas por separado. La mayoría de las escuelas ofrecen apoyo para el aprendizaje de inglés de sus hijos. Puede tomar tiempo para que ellos se adapten al sistema escolar y hagan nuevos amigos. Se anima a los padres para que ayuden a sus hijos a aprender y para que hablen con sus profesores acerca de su progreso. Existe educación superior en las universidades, institutos tecnológicos, politécnicos, facultades de educación, Wananga, estudios en un contexto Maori e instituciones de formación privada. Hay cursos de medio tiempo y de tiempo completo. Muchos tienen fechas de inicio durante todo el año. Los costos varían dependiendo del tipo de curso. Las instituciones superiores pueden hacerle un examen de sus habilidades lingüísticas del inglés y tener otros requisitos de admisión. El préstamo estudiantil puede ayudarle a financiar sus estudios. Consta de tres partes, tasas obligatorias, costos relacionados con el curso y gastos de manutención. Usted tiene que devolver el préstamo estudiantil. Una beca estudiantil es un programa semanal para ayudarle con sus gastos de manutención mientras estudia a tiempo completo. No tiene que devolverla. Los refugiados o los familiares de aquellos con estatus de refugiado y que tienen residencia permanente pueden pedir un préstamo estudiantil. La edad legal para beber alcohol es de 18 años. Pueden pedirle prueba de edad cuando compre alcohol. Se acepta el uso moderado del alcohol en Nueva Zelanda. El uso excesivo no es aceptable y puede llevarlo a conflictos sociales o a meterlo en problemas. No está permitido fumar en el interior de zonas públicas como lugares de trabajo, tiendas, bares, restaurantes, autobuses y trenes. La mayoría de estas zonas están marcadas con un letrero de no fumar. Hay zonas exteriores apartadas para fumadores en lugares públicos y en el trabajo. Generalmente estas zonas están marcadas con un letrero de zona de fumadores. Necesita una licencia de conducir válida para conducir en Nueva Zelanda. Si tiene una licencia de conducir actual del extranjero, puede conducir durante un año en Nueva Zelanda. Si la licencia de conducir no está en inglés, debe traducirla al inglés una agencia autorizada antes de que usted conduzca. Pueden multarle si no tiene la licencia correcta. Si desea aprender a conducir en Nueva Zelanda, debe tener una licencia de conducir de Nueva Zelanda antes de poder hacerlo. Es ilegal conducir sin una licencia actual y válida. Hay sanciones severas por hacer esto. Tiene que tener al menos 16 años para solicitar una licencia de conducir automóviles y debe tener una licencia de conductor en prácticas antes de empezar y aprender a conducir. Hay tres etapas para conseguir una licencia para automóviles. Para más información sobre cómo obtener una licencia de conducir de Nueva Zelanda, contacte con la New Zealand Transport Agency. Puede encontrar las condiciones de conducir muy diferentes a las de su país. Conduzca siempre en el carril de la izquierda. En la mayoría de las carreteras, el límite de velocidad es de 100 km por hora, a menos que una señal diga lo contrario. En las ciudades, el límite de velocidad es normalmente de 50 km por hora. Pueden multarle o retirarle la licencia de conducir por exceder el límite de velocidad. ¿Debe usar casco? Cuando va en motocicleta o bicicleta, la policía le multará si no usa casco. No beba y conduzca. Si va a beber alcohol, entonces encuentre otra manera en lugar de conducir para regresar a casa. Conducir bajo los efectos del alcohol puede dar como resultado lesiones a sí mismo y a otros en choques de tránsito. Conducir mientras está por encima del límite legal es un delito. La policía puede presentar cargos y usted tendrá que ir a juicio. Todos los conductores y pasajeros deben llevar puesto el cinturón de seguridad tanto adelante como atrás en el automóvil. Pueden multarle si usted o sus hijos no llevan puesto el cinturón de seguridad. Los niños menores de 5 años deben estar en un asiento de seguridad aprobado de acuerdo a su edad, talla y peso. Los automóviles en Nueva Zelanda tienen que pasar los estándares de seguridad. Si su automóvil es seguro, le expedirán una revisión técnica de vehículos, WOF, sus siglas en inglés. Todos los automóviles conducidos deben matricularse. La matriculación es cuando el gobierno le identifica a usted como la persona dueña del automóvil. Usted debe pagar para matricular su automóvil. Si su automóvil no tiene un WOF o la matriculación, usted puede ser multado por la policía. Si usted va a ser dueño de un automóvil, una buena idea es tener un seguro de automóvil. No siempre es posible traer a todos sus familiares a Nueva Zelanda. Solo ciertos familiares podrán venir la reunificación familiar según el programa de cupo de refugiados está limitada al cónyuge y a los hijos dependientes de los refugiados ya reasentados en nueva zelanda esta familia debe haber sido declarada en la entrevista de reasentamiento con inmigración nueva zelanda y en el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, siglas en inglés UNHCR, remite casos a incluir en el programa de cupo de refugiados. INZ no pide a la UNHCR que remita refugiados a Nueva Zelanda. Si algunos de sus familiares son refugiados y a usted le gustaría apoyar su remisión a Inmigración Nueva Zelanda, puede contactar a la oficina de la UNHCR más cercana. También puede ponerse en contacto con la oficina en Nueva Zelanda de la UNHCR en aulca.unhcr.org. Si sus familiares no cumplen los requisitos para incluirse en el programa de cupo de refugiados, puede respaldarles para la residencia en Nueva Zelanda conforme a otra política de inmigración. No hay garantía de que pueda reunirse con sus parientes después de llegar a Nueva Zelanda. Si su cónyuge o pareja no califica para venir a Nueva Zelanda, según el cupo de refugiados, usted puede respaldarle para la residencia conforme a la política de relación de pareja. Tendría que probar que su relación es continua, genuina y estable. Si usted es ciudadano o residente en Nueva Zelanda, entonces sus padres pueden solicitar una residencia permanente. El primer paso es que Inmigración de Nueva Zelanda vea los ingresos del hijo y/o pareja que patrocine Nueva Zelanda y los fondos de asentamiento propios del padre. Si tiene familia que usted quisiera que viniera a Nueva Zelanda, pero no encajan en ninguna otra categoría de inmigración, ellos pueden ser aptos para solicitarlo bajo la categoría de apoyo a la familia de los refugiados. Para respaldar a su familia, usted debe tener una residencia permanente en Nueva Zelanda como refugiado. Hay 300 plazas de residencia disponibles cada año. La política tiene un sistema de dos niveles. Se da prioridad de nivel 1 a los patrocinadores que no tienen familia directa en Nueva Zelanda o que son los únicos cuidadores de un pariente dependiente en Nueva Zelanda. Si usted es un patrocinador exitoso, según la categoría de apoyo a la familia de los refugiados, se invitará a su familiar a solicitar la residencia en Nueva Zelanda. Los patrocinadores exitosos deben asegurarse de que haya alojamiento adecuado para su familia a su llegada a Nueva Zelanda y durante los dos siguientes años. Si no puede conseguir un pasaporte de su país, Inmigración de Nueva Zelanda expedirá un certificado de identidad para su viaje. Puede utilizar esto como carnet de identidad durante dos años después de su llegada a Nueva Zelanda. Le recomendamos que consiga otra forma de identificación como una licencia de conducir de Nueva Zelanda en el plazo de esos dos años. Su certificado de identidad solo puede utilizarse para su viaje a Nueva Zelanda según el cupo de refugiados. Si quiere viajar fuera de Nueva Zelanda antes de haber solicitado la ciudadanía neozelandesa, tendrá que solicitar un documento de viaje de refugiado al Departamento de Asuntos Internos. Después de que haya vivido en Nueva Zelanda durante cinco años, puede solicitar la ciudadanía neozelandesa y luego el pasaporte. Nueva Zelanda le ofrece una oportunidad para hacer una nueva vida en una nueva tierra. Es posible alcanzar esta meta. Muchos refugiados de muchos países ya lo han logrado con éxito. No siempre es fácil vivir en un nuevo país, pero habrá apoyo para que usted alcance su meta. Hay más información sobre el reasentamiento en Nueva Zelanda en el sitio web de Inmigración Nueva Zelanda. Esperamos que esta información sea útil para usted y esperamos acogerle en Nueva Zelanda.